Bien, hoy vamos a hacer una colchoneta para este zapatero o pie de cama. La medida es 1 metro por 0,40 y voy a utilizar una vieja colchoneta de exterior con un grosor de 0,3 centímetros. Como es más grande esta colchoneta que el zapatero, pues voy a cortarlo a medida. Bien, ahora vamos a cortar la tela doble de rectángulo y el perfil de alrededor de 0,3, siempre dejando 1 centímetro para costuras. El cordón que vamos a utilizar es de 0,5 milímetros, este cordón retorcido. Para forrar el cordón, vamos a cortar tiras de 10 centímetros de ancho por el largo que necesitemos. Planchamos las tiras y las preparamos para coserlas en la máquina de coser. Si no tenemos el prensatelas adecuado para coser cordones, podemos utilizar el prensatelas de cremallera. Ahora pasaremos a la remalladora y cortamos el sobrante para que se quede la medida exacta y colocarlo en la colchoneta. Si no tenéis remalladora, lo podéis hacer en la máquina doméstica con la puntada de zigzag, previamente cortándolo a una anchura de 3 centímetros. Bien, cogemos la tela y la ponemos por el lado derecho, mirando hacia arriba, y el cordón de esta manera. Ahora cogemos el perfil de 3 centímetros y lo encaramos al cordón, el lado derecho hacia abajo, y cosemos por el filo del cordón. En este caso, como la anchura es muy estrecha, de 3 centímetros, pues solo le voy a poner un cordón. Pero lo suyo sería ponerle dos cordones, uno a cada costura, alrededor. Cuando lleguemos a la esquina le damos unos piquetes para poder hacer la curva perfecta.
Ahora cosemos el otro cuadrante encarando las telas y lo unimos con el perfil de 3 centímetros y cosemos todo alrededor. Bien, ahora metemos lo que es la esponja de la colchoneta y cerramos costura. Yo lo voy a cerrar directamente en la máquina de coser, pero lo suyo es ponerle una cremallera. Pero como estamos en estado de alarma y no hay tiendas abiertas, lo tengo que hacer así. Y listo, ya ha quedado terminada. Espero que os guste, dale like, compartir y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.